¡Ey! Este es mi pequeño homenaje a Kobe Bryant. Con este jugador aprendí a amar el baloncesto. Y no es para menos, porque su técnica y su capacidad para dirigir al equipo a mí me dejaban alucinando. En su carrera anotó 33.643 puntos en los 1.346 partidos que jugó, y que sale algo así como a unos 25 puntos por partido. Con estos números se colocó entre los 5 mayores anotadores de la historia de la NBA, y que además le sirvieron para conquistar 5 anillos. En fin, peña, que me podría pasar los 10 minutos que suelen durar estos vídeos hablando de todos los éxitos y los logros que consiguió Kobe Bryant, pero este es un canal de cine, así que vamos a ver cuántas películas realizó y cómo influyó sobre la industria. Porque no sé si lo sabéis, pero Bryant tiene un Oscar. Y un inciso, no me planteo siquiera mencionaros escorias del tipo de Padres por Desigual. Ni tampoco, por supuesto, me voy a detener en ninguno de los 500 documentales biográficos que hay de otros jugadores de baloncesto, como son el de Nash, el de Tony Parker o el de Nowitzki. No. Hoy os voy a hablar de cuando Kobe Bryant trabajó con grandes de la industria de Hollywood, como por ejemplo Robert Rodríguez o Spike Lee. Como hay que empezar por algún sitio y la verdad es que todo es muy interesante, voy a arrancar por el corto de Robert Rodríguez y así me adelanto a todos los tontainas, atolondrados y que están loquísimos que van a hablar seguramente sobre esta historia. Porque ya veréis cómo más de uno utiliza este corto para inventarse teorías conspiranoicas. El corto es del año 2011, está producido por Nike y se titula The Black Mamba. Nombre que, por cierto, hace alusión al propio Bryant. Y que creo recordar que se lo puso él mismo porque compartía características con esta letal serpiente. Era negro, era rápido y frente a la canasta totalmente letal. Este corto nos muestra la propuesta que quiere mostrarle Robert Rodríguez a Bryant para hacer una película. Se trata de una película de fantasía, de acción y en la que el propio Rodríguez le va explicando los personajes con los que se tiene que ir enfrentando. Primero frente a Danny Trejo, después contra Bruce Willis y finalmente frente a Kanye West. Y siento si os la reviento, pero de verdad, la escena final es digna de comentar, ya que podemos ver cómo Bryant destroza un helicóptero. Uy, peña, ya veréis cómo algún tarado empieza a hablar sobre que la élite mundial tenía programado el asesinato de Bryant y que decidió mostrarlo de manera jocosa a través de este cortometraje. Cuando anoche volví a ver esto para prepararos el vídeo de hoy, dije, joder, es que tiene todos los ingredientes. Para empezar, por la gente quien aparece ahí. Tanto Bruce Willis como Kanye West, por sus apariciones públicas que han tenido últimamente, han sido acusados de formar parte de un plan del MK Ultra o de que les han lavado el cerebro o de mil historias. Además, creo que son los personajes públicos junto a Jim Carrey de los que más se ha hablado sobre este tema del lavado de cerebro. Y si a esto le sumamos la escena final del helicóptero, pues ya tenemos aquí la teoría de la conspiración pura y dura. Además, no sé si habéis sido observadores, pero ¿os habéis fijado de este pequeño detalle? Kobe revienta el helicóptero desde el medio del campo y justamente en el medio del campo es donde aparecen los restos del helicóptero destruido. Si queréis saber lo que pienso, no creo que este corto predijese la muerte de Kobe. Simplemente ha sido una casualidad, y si me he detenido en pensar y en comentaros esta tontería es porque he pensado, ya veréis como algún tarado empieza a hablar sobre la muerte de Kobe, la agenda Illuminati y mil chorradas más, y me he dicho, hey, venga, se lo comento a la comunidad y si alguien lo ve por ahí pues que me lo deje en la caja de comentarios y nos echamos unas risas. Ay, peña, me voy a alejar de ese terreno pantanoso y voy a poner los pies en la tierra para hablaros de esta leyenda en el cine y comentaros qué éxitos cosechó. Para empezar, es el único jugador de la NBA y creo que de cualquier otro deporte que ha conseguido ganar un Oscar. Y no fue por actuar, sino por el guión de un cortometraje animado, que por cierto, hoy dejé en la sección de comunidad, y para quien no lo sepa, cada día dejo ahí un corto animado. Mi objetivo es intentar poneros un corto al día durante un año y procurar que todos sean buenos. Si te interesa la animación, eres curioso o tienes tiempo que perder, no lo dudes, pásate ahí por la sección de comunidad y échale un ojo. Y si puedes también deja un comentario que me anima, si no me siento que lo hago para mí mismo y me acabo cansando. Bueno, volviendo al tema, el corto se titula Querido Baloncesto y es del año 2017 y dura aproximadamente unos 5 minutos. La animación corre a cargo de Glenn Kane, autor que por cierto os invito a basurear porque tiene bastantes trabajos muy interesantes como estos que os estoy mostrando ahora. Total, que como os estaba diciendo, Bryant consiguió el Oscar por este corto de animación al que él le puso el guión original. De hecho, se trata de un poema que escribe el baloncesto donde explica que fue su válvula de escape y de cómo le ayudó a superar todos sus problemas ya que él venía de una familia humilde y era el menor de tres hermanos. Total, que ese año, en 2017, consigue ganar el Oscar al mejor corto de animación por el guión. Es decir, formó parte activa del proyecto y pudo subir a recoger el premio. Y bueno, peña, si queréis ver mejor la figura de Bryant y conocer cómo hacía su trabajo, tenéis un documental de Spike Lee que es fantástico.
se titula El juego de Kobe, es del año 2009 y aunque no te guste el baloncesto, de verdad te garantizo que te va a mantener entretenido los 90 minutos que dura. Porque no es tanto un documental deportivo, sino el poder sentir que estás dentro de una cancha. En este proyecto, Kobe llevó un micro en su ropa durante el partido, lo que nos permite oír cómo da instrucciones, cómo organiza y cómo incluso en ocasiones manda aún más que el entrenador. En el documental podemos ver perfectamente esta figura y entender un poco qué es lo que diferencia a una leyenda del baloncesto de un jugador normal y corriente. Su manera de leer el juego y su forma de implicarse tanto con los compañeros como con los rivales ponen de manifiesto que este tipo tenía muchísimo carácter. Y bueno, aparte del micro que llevó durante todo el partido, existen más de 30 cámaras que están observándolo, lo que nos da una visión muy amplia de Bryan y del juego que realiza. Y de verdad os lo digo, esto no tiene absolutamente nada que ver con mirar un partido. Esto es una experiencia inmersiva. De hecho, durante los tiempos muertos y en algunas partes del partido oiremos la voz de Kobe en off, es decir, no será el audio que se grabó durante el partido, sino que le tendremos comentándolo después. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención es la visión que tiene Kobe de este juego. Lo plantea como un estratega, como si el campo de juego fuese un tablero de ajedrez. En fin, peña, que ayer murió una leyenda del deporte, un tipo con el que yo me pasaba el día mirando sus movimientos para intentar copiarlos en el parque. La verdad es que me pone bastante triste y que merece todos mis respetos, y por eso le he hecho este vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, os envío un saludo a todos, en especial a mis Patreons. Nos vemos en los vídeos, y Kobe, tu estrella ahora brilla alto.